Ahí está. Hi. Teacher, how are you? Hi, teacher. Hi, Good evening, guys. Perdón que no me conectaba porque, you know, it's raining. Ahorita está lloviendo and have some issues. And I'm sorry if I was not on time. Okay. Me disculpan porque no estoy a tiempo, pero hey, ¿qué habló Carlos mientras la teacher no estaba aquí? What was he talking about while the teacher wasn't here? Oh, I'm talking about my homework. Okay, so you were speaking about your homework, right? Okay, so what does a teacher do? Ah, no, ahí no estaba, ¿verdad? Pero, what does a lawyer do? Right, yo pensé que la íbamos a proyectar, pero me decía ahí que fue la afición, podía hacerlo. Ajá, pero yo lo imprimí también y lo escribí en el cuaderno porque la idea era ensayar. Okay. Pero no sé, no sé si lo puedo leer porque en medio me recuerdo. You can read it. Desde la No, mire, yo creo que I believe that there is like complication, and of course we are going to understand. Vamos a entender que usted no es el teacher, pero you're gonna practice, right? Y el último que se quede, the last one to be like the volunteer, le va a tocar hacer lo mismo que va a hacer Carlos, ¿ok? So, Carlos is going to presentar. ¿Saben cómo se dice present y present? ¿Alguien sabe? Y hoy vamos a ver los stress, ¿ok? ¿Dónde le ponemos la sílaba más fuerte a las palabras o a los verbos? ¿Ok? Vaya. Okay. Then, nos quedamos. We finished this part. No, no, no. No la finalizamos, ¿verdad? We didn't finish this part. Okay, so today we're going to continue with the answers. Ya vimos el vocabulary. ¿Cómo se dice? How you can say the professions or occupations, okay? Hay personas que sí son profesionales. Pero otras personas tienen ocupaciones. So, some other people have occupations, not professions, right? So, in this case, we're going to listen to Carlos and he's going to tell us, nos va a decir, okay, what are their professions tasks? O sea, los oficios o las tareas que tiene cada una de esas profesiones, ¿ok? I remember last night, I gave you the examples. Sí, le di los ejemplos. And I hope that you remember. Remember, it's not because I wanna tease you, no lo quiero molestar, but I want you to practice, because your English is really good, so you have to practice English, ¿ok? Carlos. So we hear you, okay? We are all ears, okay? Todo oído. Good evening, teacher and classmate. And I will, if there's something to
correct you. Yo le voy a decir entonces que hay que corregir, ¿ok? Oh, ok, solo que me disculpan por este caso y no sé si se va a cortar porque está lloviendo bien fuerte, pero voy a hacer lo posible. To be honest, I can hear you very well. Yo sí lo oigo bien. Everybody, okay. Yo sé que sí, yo lo escucho bien y si todos me escuchan bien, I think my connection is stable. ¿Cómo que está estable la conexión? But I'm gonna put my my headsets on. Okay, I am ready. Preguntémosle a los chicos, are you ready, guys? Are you ready, guys? Yes, I am ready. Yes. Yes, yes, I am. Y si les pregunto a todos, are you ready, guys? Estamos preparados. Vamos a asumir que todos están preparados. Yes, we are ready. Exactly, we are ready. High five for Socrates. Okay, so, hoy le va a decir, today, Carlos is going to explain to you. Yeah. For example, their task, okay? ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Okay, a cashier. Cashier, processing and receiving payment. Procesa y recibe pago. It's fine. Receive and the check payments. With payment. Okay. The cashier receives, acuérdense de la E. The cashier receives payments. Mm-hmm. Chef is responsible for food production and meal planning and training kitchen staff. Él es responsable de producir la comida y planear el menú y entrenar a los chicos de la cocina, a los estudiantes. Ese es el cook. El cook. Okay, yeah, the chef prepares people, introduces their food, and explains everything, how it works, okay? The doctor diagnoses and tries to heal people. Nunca los cura directamente, pero tratan, ¿verdad? They try. ¿Escucharon cuál es el verbo? Anótenlos, por favor, porque ya les voy a ir a preguntar, ¿ok? Flight okay. Attendant. The flight attendant. The okay, what? Receive passenger, welcome them, and accommodate them in their seat. Okay. Receive passenger. ¿Cuál es el verbo que dijo, guys? Accommodate, ¿verdad? ¿Sí? Acomoda, miren. Accommodate people. ¿Ok? George. A judge. Is responsible for enforcing the law. The law. Okay. No. And the next is lawyer. A lawyer. Advise people and defend them in lawsuits. Okay. The next musician. A musician, okay. The musician can play one or more musical instrument. Instrument, okay. Exactly. Nerd. Permítame, hold on just for a while. I'm sorry to interrupt Carlos, but the other guys, okay, no era tarea para ellos, pero ellos tienen que estar tomando notas porque yo les voy a preguntar, okay? Así que ya les voy a preguntar y si no, van a hacer lo mismo que Carlos hace, ¿ok? Vamos, continue, Carlos. So, a musician can play any musical instrument.
right? And compose music. Care and cure the sick. Agregue a ese, cares. Care. Okay. The next pilot. Pilot. Operate aircraft. Agregue a ese, pues. Operates. Operate. Okay. Operate air to transport passenger or merchandise. Merch, okay. Guys, good, okay. Escuchen, por favor. Ya les voy a preguntar, okay. Police officer. A police officer, yeah. And maintain order and guarantee people's safety. Can you repeat, please? Maintains. Acuérdense que vamos con la S, ¿verdad? Maintains. Se tiene ya la pronuncia bien. Maintain order and guarantee people's safety. Okay. People's, la seguridad de las personas. So, people's safety. La traté de pronunciar, pero no salió. And the next is receptionist. Mm-hmm. Provide attention and register visitors. Attend the visitors, yeah? She attends the visitors, okay? And the salesperson. Okay. Sell product and service to the general public. Service to general public. Al público en general. General public. Public, okay? Then the productos y servicios al público en general. And the next is security guard. Security guard. Security guard, yeah. Care of place and maintain order. Yeah? Yeah. Maintains order. And the next, yeah. Yeah. And the next is singer. The singer. What's that? Ah, singer, right? No singer. Escucharon, ¿verdad? Singer sing and do concert. Does. Offers concerts. Ajá, ahí tercera persona. Does o hace conciertos. Does concerts. And the last is waiter and waitress. Lo mismo hacen. They prepare the table, take the order, serve the food, and make payment. So they prepare the table, take the order, and serve the food, and make payment. They have an accord. Take. So they serve food and take payments. Guys, por favor, aplauso para el amigo Carlos. Applause, please. Clap. Okay? Super good. Who wants to do it? ¿Quién quisiera hacerlo? Le vamos a dejar de tarea, ¿verdad, Carlos? Sí. The only thing, hay algunas cositas que a lo mucho se le olvidaron es el do con el das, ¿verdad? La tercera persona. Y que por eso es que también le dejé la tarea. Pero en general, he did it perfect. Súper bien, o sea, perfecto. Ni la teacher dijo todo lo que él hizo. You know, yo creo que, yo no sé si
I don't know if you did it by yourself, si lo hizo por usted mismo, or if you looked for information, how to describe their jobs. Busqué okay. información en la compu y lo escribí, y todavía lo tengo ahí por si lo presentaba aquí en la pantalla, pero no se puede, por si acaso. Believe me, Carlos, mire, yo le puedo dar ahí rapidito el acceso para que presente algo. Deme un momento, ¿ok? Es las mismas páginas que tenía. Aquí, vamos a ver, compartido. Vaya, ahí está, ya nos puede presentar. You can present. Permítame. Miren, ¿cuál es la diferencia? Como dice el present y present. ¿El present qué es? ¿Alguien sabe? Do you know, guys? Present. Time. El presente, tiempo. Como el presente. Pero también hay un present when you give a gift. Regalo, gift. Exactamente. Pero si yo digo present, hoy vamos a ver justamente... ¿Por qué es que algunas palabras les hacemos más énfasis? We emphasize on their stress, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos ayer? Y vamos a continuar ahora. El stress, hablando del stress, ¿ok? ¡Ay, el stress! ¡Ay, la teacher muchas tareas me deja! No, stress en inglés significa, ¿qué significa Maricruz? Es que Maricruz también nos da clases. She's my assistant. I don't know. El estrés. ¿Alguien sabe? El estrés que no controlamos a veces. El del trabajo. También, ¿verdad? No, pero el estrés, hablando como... in English, when we're talking about grammar... We say stress when we're saying like the more emphasis on a word, okay? Or the syllable, the strongest, la sílaba que se pronuncia más fuerte, el sonido mayor. Como la sílaba tónica que le decíamos en español. Como aquí le decimos que lleva la tilde, y aquí tenemos tilde y acento. ¿Cuál es la diferencia entre la tilde? Ajá, la tilde es la que sí se le pone, ¿verdad? El guioncito ese que parece el apóstrofe. Que es el, parece que es el acento prosódico y ortográfico. Bueno, ya escucharon, ¿verdad? Ahí los lingüistas, a mí me encantaba, I love language, así se llamaba language. Cuando yo estudié, así, lenguaje y literatura. Entonces es cabal, prosódico, y el otro ahora, ¿cómo? Ah, entonces el prosódico es solo por el sonido. El que no lleva tilde. Ajá. Y el ortográfico es el que se lleva tilde. ¡Ey! ¡Aplauso para René! ¡Súper! Y el ortográfico es el que sí, ¿verdad? Aunque suene más fuerte, el orto... Pro... ¿Cómo me dijo? Prosódico. El prosódico... Es el que solo suena, pero no lleva la tilde. ¿Ok? Pero otros sí llevan tilde. Entonces, igual en inglés, ¿verdad? Aunque en inglés no existen tildes. ¿Ok? Ah, no, en inglés no. No, en inglés es como la no. ñ, ¿verdad? Tampoco existe. Ajá. Ajá. Exactly. Hey, thank you. Prosódico y el orto... gráfico, me dijo. Yes. Ya ven que de mis alumnos aprendo yo también. Ven. Gracias, René. Ok, entonces el prosódico, it's the one that you say like el que no se le pone. Ok, esa tilde. Y ustedes ya saben cuál es la tilde. Ok. ¿Qué nos iba a enseñar, Carlos? Dele.
Tenemos tiempo, miren, la sección 3 la vamos a desarrollar entre estos 4 días y es bien cortica. You're muted. Está como entallado. Manda el WhatsApp mejor para que lo vean ahí. Ya lo estaba presentando. Bueno, no hay problema, pero en serio, gracias. Carlos, mire, yo sé de que eso de dejar tareas, no, digamos, cualquiera nos gusta, ¿verdad? Pero es bueno porque, bueno, yo prefiero que me den tareas porque siento que aprendo un poco más. Sí, por eso se quedó de último, yo sé. Porque así practica más, exactamente. Igual tenemos mañana. Mañana y pasado tenemos descanso y aprovechamos. Ajá, vaya. Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? De que a veces hay gente que no quiere hacer tareas porque piensa que, ay, la teacher me está como molestando. No, es porque yo quiero que aprendan todos y no que lleguen al Model 3 y nadie sabe cómo nadie se sabe las reglas de la S y todo eso, ¿me entienden? So, por eso, porque yo quiero que todos aprendan y al que menos veo que participa es al que se lo pido. Y obviamente Carlos lo hizo como quien dice, yo lo voy a hacer, yo quiero ser el último, ¿sí? Así que, good job, hay aplauso, pero abran los micrófonos. Y también las reacciones, vamos a ver si yo puedo hacerlo. Reactions. Eso. Ok, bueno, súper bien, o sea, estuvo excelente. Al fin estuvo Nilsson, ya lo extrañábamos, Nilsson. We missed you. Ok, ahora le voy a quitar el host a Carlos porque por eso es que no puedo presentar nada. Usted me tiene que dar el host. Yo no puedo. Pero ¿dónde le doy? Porque yo no sé. Los tres puntitos ahí le va a salir. Ajá, y me ponga make host. Junior. Make host. Ajá. ¿Todavía no? I still don't have my host back. ¿Todavía no? No. Aquí solo me aparecen tres opciones: configuración de reunión, desconectar audio y security. Ah, ok. Váyase a la foto mía, a donde está mi cámara. Go to my camera. Ok. Y ahí denle los tres puntitos. Ahí se pone otra vez make host. No sé si le aparece en inglés o en español. Pero make host es como hacer. No sé cómo le aparece. Pero reordenar vista de galería, anclaje, pues silenciar o detener video y chatear. Ahí está acá para todos. Oh no. En la tengo de la laptop. Pero es que ahorita en el teléfono estoy y la tengo lejos. Sí, eso le iba a decir que quizás en móvil estaba conectado, pero eso no le aparecen las mismas opciones o de la misma forma. ¿Verdad? A los demás sí les aparece, ¿verdad? Sí, a los demás. Bueno, al menos yo que estoy en compu, pues me aparece. Ajá, aparece a mi foto, it appears like my house. You just click to the right, dele como el clic derecho, maybe, the right click. Click on the right. Justo doble. Ahorita solo se la tengo. I don't think that if he's on the phone. Alright, let me see. Espérame, es que ya no puedo hacer nada. No, el problema es que a saber si se va a seguir grabando la conversación. Ah, sí, tienes razón. Hay fallas.
No, es Porque que lo si es. me voy, yo ya no soy la host. Y ahí tendría que estar la opción, Carlos, para ser host. Porque yo estoy moviendo ahorita mi. Vaya, voy a ver. No, es que nadie me sale para ponerlo de host. Allí en el WhatsApp le voy a mandar cómo me aparece a mí. Sí, porque yo no. La Pero, regué. Ice por lo. Club. Ice Club. La Sorry. regué en inglés, ¿cómo se dice? Ice Club. Ahorita se los mando ahí en el chat. Espero que sí lo vean. Ay. Ahí aparece que Carlos Batres es Club. host. Ajá. Perdón. Screwed. Pero lleva E. Screwed. Ice Club. Sorry. It's okay, so today you're gonna be our teacher. Ahorita ya no pueden la clase, no sé de qué se trata. Sálgase, sálgase y deja, y déjeme a mí, dele como leave, deje como leave, pero déjeme a mí de host. Ah, ahora así sí, Oh, creo yo. sí, okay. Nice. Ven, todo el tiempo we're learning, vean. Everybody's learning, todos estamos aprendiendo al final. ¿Ok? Ah, pero no me aparece usted para dejarlo. Solo aparece Maricruz, Paula, Omar, Nilson. Vaya, entonces déjenos a René, porfa. Déjenos a René porque él sí sabe cómo hacer y dejarme de host a mí. ¿Ok? René, chicas. René, chicas. Y si yo no puedo. I know you will make it. Yo sé que lo va a hacer. I know. Okay, guys. In the meantime, okay. Vamos Vaya, entonces a listo. preguntar eso. Thank Ahí you. Está. Ya estoy. Ya. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you, René. Vaya, hoy sí ya me sale, ¿verdad? Vaya. Entonces nos quedamos en los jobs. Yeah. That's what we were talking about. The jobs. Vocabulary, and we already learned, ya aprendimos como por lo menos decir qué hace algunas personas, ¿verdad? So, next part, vamos a hacer knowledge check, ¿ok? Knowledge check. Everybody repeat with me, hay que leer también. Look at the picture. ¿Qué significa look? Look at the mirar. Picture. Mira, ¿verdad? A la look at. Si se fijan, aquí tenemos una preposición. Entonces, no solo look the picture, no, es look at the picture, ¿verdad? Look at the picture and answer correctly y responde correctamente about the profession of each. Okay? Look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Answer correctly, everybody repeat. Escuché. Answer correctly. Answer correctly about the profession about of each one. No, 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 okay, so it's answer. Answer. About the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Aquí, si no le ponen la letra mayúscula, les puede salir mal. Así que pongamos atención a él, ¿ok? Y también, bueno, a veces sí hay que ponerle el punto, pero aquí no es necesario. Vamos entonces al knowledge. Simple present. With double H questions, ¿ok? Vamos otra vez a practicar el simple present con WH questions. Vamos a ver todas las WH questions que ustedes remember. What do you remember about the WH Why? Questions? Why? ¿Por qué? Where? ¿Dónde? Where, what? What? ¿Dónde? Perdón, ¿qué o cuál? Who? ¿A quién? Who? When? How? When? Yeah. ¿Cuándo? How? ¿Cómo? Where? Which? ¿Dónde? Which? Which, cuál, cuando escogemos, ¿verdad? Tenemos opciones. Ya dijimos what también, qué o cuál.
When, cuando, muy bien, chicos, excellent. Okay, so let's see if the picture, I mean, ahora va a ser ya no con el, verbo to be, okay? It's gonna be with the auxiliary, okay? ¿A qué se refiere con pronunciation? La pronunciación, ¿verdad? Yeah. Okay. ¿Y qué significa reduction? Reduction. Hacer más corta. Hacer más corta. O sea que cuando yo pongo do o does, esas palabras las hacemos así, bien cortitas. Por ejemplo, no digo where do you work. Simplemente digo where do you work. Where do you work. ¿Escucharon? No digo where do you work. Digo where do. What do you work? What do you work? What do you work? Where does he work? Okay? ¿Dónde trabaja él? Where does he work? Where does he work? Okay? Ya no digo das así tan fuerte. Así que pongamos atención al video, please. Ya regresó Carlos. Okay. Thank you, Carlos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Miren, ¿saben? Sorry, sir. No se preocupe, don't worry. You know what? Cuando uno explica las cosas y los temas, aprende más, ¿ok? Uno solo escucha y dice, ah, ya me lo puedo. Tengo que repetir. Pero cuando aprendo más es cuando estoy enseñando, ¿ok? O cuando estoy como explicando el tema. Así que, super good, Carlos, and that's my point, ¿vea? No es molestarlo, simplemente que como usted ya anda bien como avanzadito, pues que practique también, ¿me entiende? Okay. That's the point. Ok, y si se fijan, ya no digo, where do you work? O sea, digo, where do you work? Where do you work? Ok, casi que me trago el do, ¿verdad? Así que veamos el video. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH question. Do you hear, guys? Yes. Yes. So, in order for me not to have any interruption, le voy a quitar el video para que no se vaya a quedar como por la lluvia, que se quede así como pensando, ¿verdad? Así que vamos. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? What do you work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking. ¿Qué hacemos entonces? What do we do here? Oh, what do we do here? Dice que conectamos las dos palabras. Exacto. No solo decimos where do you, sino que where do you work? Where do you work? Okay? Everybody repeat. Where do you work? 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 Acuérdense que el do casi que. Where do you work? Do you? Do you? Okay. Where do you? Where do you? Where do you? Where do you? So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work? As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work?
Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do they do? What do you do? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? They do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. And notice the reduction of do and does. All right. Okay. Entonces, so, we already know how to pronounce these words, ¿verdad? Ya sabemos. Where were we? No sé por qué me sacó, I don't know. However, we were on... Espérenme, chicos, que yo tengo que estar viendo otras cosas antes de ver. Before I see the main screen. Okay. Tengo que mover un montón de cosas para ver lo que estoy proyectando. Okay? So, sorry about it. Okay, entonces vimos que el do y el does no necesariamente vamos a pronunciarlo como hey, where do you work, sino que hacemos como un pequeño link, un puente. Where do you work? Where does you work? Okay, everybody repeat. Where do you work? Where do you work? Where does you work? ¿Dónde trabaja? Where does you work? Where does you work? Okay, where does you work? No, it's where does you work? Yo sé que, I know I sometimes speak a little slow. Okay, but when you're speaking, cuando yo estoy hablando, se me escuchan, ¿verdad? Yes. Okay, when I am speaking, I do not make like those sounds. No necesariamente pronuncio como se los están explicando. Why? Porque yo quiero que ustedes escuchen el do y el does, ¿ok? Pero no necesariamente se pronuncia así. Like, where does you work? Where do you work? ¿Ok? Where do you work? Es casi que mudo, ¿verdad? Y ya vieron el video, espero que, no sé si tienen dudas. Vaya, no questions, no doubts. No? Okay. Do you have any question, Carlos? No, I see before the... Es que así se habla. ¿Verdad? Ya no digo, where do you work, okay? Normalmente esos sonidos se hacen bien cortitos, ¿ok? Where do you work? Where does you work? ¿Ok? So, let's see the next one. By the end of the class, you will have formed WH questions. Ya vimos cómo se forman las WH questions, ¿right? No es nada nuevo. Pero,
lo vimos con el verbo to be, ¿verdad? ¿Cuál era la estructura? Igual ya se los había enseñado. Aquí está. ¿Ok? Normalmente, what happens? ¿Ok? We were talking about a simple present. We say the subject, the verb, and we change the verb just in the case that we have the third person, okay? Solo cuando tenemos lo de la tercera persona, we change the verb only in those cases. So, again, I ask when or when do we ask? When do we add with the S? Where do we add an S? Or ES or IES, que ya lo dijo también Maricruz y Carlos nos explicó también las reglas. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que el verbo nada más cambia? Solo para la third person. Muy bien, ¿quién lo dijo? Escuché una niña, una señorita ahí. Paula, right? Okay. Solo porque el sujeto, estoy hablando de él, de ella o de eso. Okay. Y vuelvo de nuevo. Okay. I ask again. If I say she, todo el tiempo digo she, ¿verdad que no? No. Yo puedo cambiar el sujeto, ¿verdad? Por el pronombre. ¿Ok? El pronombre es el que como que reemplaza al nombre, digamos. Entonces, ¿qué es un nombre? Bueno, Carlos, ahí anote, Maricruz, anote, y todos los que quieran saber qué es un nombre y por qué. Aquí va un adjetivo, aquí va un sujeto, aquí va un verbo. ¿Ok? Not everybody remembers. No todos recordamos, right? Pero un nombre es todo lo que podemos palpar con nuestros cinco sentidos, ¿ok? Everything we can see, we can touch, we can smell, we can hear, we can taste. ¿Cuál es el otro que me falta? We can hear. Ya lo dije. Hear, touch, smell, taste. ¿Sí? ¿Y el otro era? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que podamos palpar con los sentidos es un nombre, ¿ok? Cualquier cosa que signifique acción es un nombre. Nombre. Acción. Verbo. ¿Ok? Y obviamente en español es más fácil. Yo creo que en español es un poquito más fácil. Porque sabemos que los verbos terminan como ar, er, ir, ok, y ya sabemos cómo conjugarlos. Le ponemos la raíz y solo le cambiamos, obviamente, igual que en inglés, hay verbos irregulares. Entonces, a esos les cambiamos como otra forma, pero todos los verbos que terminan en ar, nadar, le quito el nad, dar y digo nado. Nadas, ya sé cómo pronunciarlo, ya sé cómo decirlo. Tú nadas, él nada, nosotros nadamos y todos terminan de la misma forma, ¿sí o no? Sí, obviamente. Gracias a Dios que inglés es más fácil, ¿verdad? Pero, entonces, para tercera persona, en el único caso es que cambiamos el verbo. ¿Verdad? Y ya vimos las reglas, ¿ok? Normalmente, ¿qué se agrega en terceras personas? ¿Y cuáles son las terceras personas o the subjects? Ella. She. He. She. Ella, él o eso, ¿ok? He, she or it. ¿Ok? Solo ahí le cambio todo. ¿Ok? Eso fue en afirmativo, ¿verdad? Ahora veamos en negativo, recordemos, porque yo sé que se nos olvida, ¿ok?
Entonces, aquí estaba, ¿verdad? Sujeto, verbo, así como I am, you are, she is. En tercera persona es el único que cambia. Ahora en negativo. Sujeto, auxiliar y not. Do o does. ¿Cuándo ocupamos does? When can we use tercera persona. Tercera persona. Y Genaro, como dice que está ahí en la clase, vamos a ver si es cierto. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. ¡Ay, qué bueno, vaya! Ok, entonces sí está poniendo atención. Los plurales, Víctor. Apague la cámara, Genaro. Yo sé que yo por eso también la apago. I turn off my camera because the internet is really bad. Ok, yo lo apago porque el internet está bastante mal. Víctor, are you there? Hello, teacher. What are the plurals? La verdad no me acuerdo ahorita, teacher. What are the plurals? Los plurales. They, you, and we. We are they. Ok, muy bien. Qué bueno que sí están poniendo atención. Ok, pero ¿qué dijimos que iba a cambiar en pregunta? Ok, cambia el verbo. No, porque no. El auxiliar es el que se queda la función. En forma simple, o sea, el verbo simple, como ustedes lo ven, como les mandé que ayer me habían dicho, bueno, no fueron ustedes, pero ya les mandé nuevamente, I sent you the list of 50 verbs, sorry, yeah, 50 verbs. And so you know how to say them in Spanish and in simple present, simple past, and participle. Okay, now the verb doesn't change. El verbo no cambia. All right. ¿Qué es lo único que cambia? Como dijo René, Carlos. Carlos Montes. No, yo, Carlos Batres mejor ni le pregunto por qué nos va a dar la clase. El verbo solo cambia cuando está en tercera persona. ¿En qué forma? ¿Afirmativo, negativo, pregunta? Sería en negativo. ¿Quién dice lo contrario? Afirmativo. Solo en afirmativo. Ok. Negative. En questions, no, porque en negativo y en preguntas ocupamos no, ¿qué? Tú. It does. Ocupamos el auxiliary, ¿ok? Y quiero que aprendan, chicos, qué es un auxiliar, porque vamos a ver más de un auxiliar, no solo do y does. Vamos a ver will, vamos a ver how, vamos a ver could, etcétera, un montón. ¿Ok? Así que lo que dijo René, súper cierto, ¿ok? So, ¿qué es lo único que vamos a cambiar? Le vamos a poner WH question, ¿ok? ¿Cuáles eran las WH questions que vimos? Why, where, how, ¿ok? Solo le ponemos al inicio eso y de ahí, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ocupar el auxiliar, ¿ok? Auxiliary. Do or does. Ya dijimos. ¿A dónde ocupamos does? Tercera persona. Y si digo she es tercera persona. Yes. Ok. Y si digo Paola o Paula es la tercera persona. Yes. Lo mismo, solo sustituyo al pronombre por el nombre de alguien, ¿ok? Eso es el sujeto. Entonces, ponemos do you, do, más de do, aparte de you, ¿cuál otro podríamos ocupar? What else? Do I también, muy bien. O sea, solo entonces para singular y plural. Lo vemos así, ¿ok? Solo para tercera persona le cambiamos al...
Das. ¿Crees que Vilma va a la iglesia? No se me ha caído encima todavía. Miren, ¿cómo se pregunta? Does Vilma o Vilma, la teacher, go to the church? ¿Qué responderían ustedes? Sí, todo esto. He goes, vea, con la tercera persona. Ok, do you go to the church? Le pregunto a Lynette. Do you go to church? No, sí o no. No me interesa si me dicen si van o no. Ok, no les voy a criticar. Lo importante es que practiquemos. Ok, that's the most important. Practice. No, I don't. I don't what? Eso es respuesta corta. Ahí solo me dice, no, yo no. ¿Ok? ¿Yo no qué? Yo no como, yo no estudio, yo no trabajo, yo no voy. Por eso necesitamos el verbo, ¿ok? Do you go to church? No, I don't go. Exactly, aplauso, yeah. No, I don't go to church. Y el to church ya es entonces el complemento, ¿ok? Y no estamos viendo el negativo que ya lo habíamos visto, ¿ok? Lo importante era cómo hacer la pregunta, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ya se los puse, veamos el video. Y nos quedamos por aquí porque it's almost time to go. Ya es tiempo de irnos. ¿Y la asistencia? Gracias, aplauso para René. Gracias. Mira, René, fíjese que mi asistente era Maricruz. Era Maricruz. Miren, cuando a mí me mandan un mensaje en Duolingo, te bajaron de la posición 3, de la posición 1, de la posición 2, porque yo siempre quiero ser la primera, ¿verdad? Yo me quedo como que, oh no, oh no. Ok, pero as long as, o sea, con solo que sea, la de las primeras tres, I'm okay, ok, porque paso a otra división. Así que, ¿quién practica Duolingo? El pajarito verde. Yo antes la practicaba, pero por alguna razón ya no la practiqué. Ajá, practiquen, es bien bonita, fíjense, uno aprende un montón. I learned French here, aquí aprendo francés. Ok, pero cuando me ponen como que me quitaron el lugar, me siento triste, se los aseguro. Y Maricruz, ¿qué le pasó con mi asistente? Pues, what happened? I don't care, teacher, me vale, vea, ok. ¿Saben cuál es la diferencia entre decir I don't care and I don't mind? ¿Alguien sabe, Carlos? Se los escribo en el chat, ¿ok? I don't, yo no, ¿verdad? I don't. Care. Eso significa no me importa, pero depende. ¿Y a mí qué me importa? ¿Sí? A mí me vale. ¿Ok? Es lo mismo decir I don't care. ¿Ok? Pero, sí, Carlos, pero si yo digo I don't mind, ¿saben cuál es la diferencia? No, no me molesta. O sea, no me importa, pero en el sentido más amable, ¿verdad? No me importa. No, mami, a mí no me importa que vos quieras más a mi sobrino. Paja. ¿Ok? I don't mind. O sea, no me importa o como no me interesa, no me molesta. ¿Ok? Y el I don't care sí es más ofensivo. ¿Ok? So, I don't care. Me vale. ¿Ok? Y ustedes saben la otra palabra. Pero I don't mind es eso. Ah,
no me molesta, no me interesa, no me importa, no le tomo atención. Eso es I don't. Mind. Ok, so she doesn't mind. A ella tampoco le importa. No es que she doesn't care. A ella no le toma importancia. She doesn't care. Ok. Vamos a tomar la asistencia. Y gracias a René por acordarme, porque créanme que la asistencia es importante y es a must. Si es obligatoria tomarla. Ok, Blanca Beatriz, are you here? No. Brian Isaac, are you here? No. Brian Reinaldo Ronaldo, are you here? No. Carlos Enrique Montes, are you here? I am here, teacher. Good job. Así se dice. Miren. Ok. Carlos Steven Carranza, are you here? No. But Carlos. Espéreme. Me equivoqué. Ok. Primero íbamos con Carlos Batres. I'm here to go. Montes. Sorry. Ahora es Carlos Batres present. Hoy sí es Batres. Ajá, ahora sí. Okay, the next Carlos Ernesto Hernández is here. I'm here. He is not here, ¿vea? No. ¿Ah, sí? ¿Está aquí? Carlos Batres. I'm here. Hernández, dije. Hernández Batres. Vaya, espérenme, entonces. No sé si me equivoqué. Montes, Aguillón. I'm here, teacher. Vea, ahí está. Ok. Ese es ella. Usted es el 6. Ok. Hernández Batres. I'm here. También. Y quien no está aquí es Carranza Ramos. Ok. ¿Is Carlos Carranza here? No, he's not. Ok, no, no está aquí. Ok. Gabriel Stanley, are you here? No. I am here. Oh, my God. Ay, Gabriel. Ok, casi que le pongo inasistencia. Israel de Jesús is not here. Es que ya es tarde. Pero igual, o sea, my students have to understand, ellos tienen que saber y entender de que, hey, el internet no nos deja conectarnos a cada rato, vea, en el momento justo. Jacqueline Ivania, no, right? Genaro, are you here? I am here. Kenya, are you here? Yes, I am here. Yo ya lo vi, pero yo quiero que me responda. Okay. Lynette, are you here? Yes, I am here. Lucero is here. Maricruz is here. I am here. Maricela is here. Maritza is here. Nilsson is here. Yes, I am here. Good job. Omar is here. I am here, teacher. Extraña, ¿verdad? Ok, vamos con Paula. Paula, are you here? Yes, I'm here. René Alonso y su banda láser. Chicas, are you here? Se le cortó, pero sí estaba ahí. De hecho, sí, ya vi. De hecho, usted es mi nuevo asistente, ¿verdad? Sócrates, are you here? Yes, I am here, teacher. Exactly. And Victor, finally, are you here? Yes, I am here. Good job. Vaya, chicos, nos vemos, que ya me van a colgar los otros alumnos, ¿ok? Yo mañana comienzo la clase, si no está lloviendo, if it doesn't rain, si no llueve, ¿ok? Yo comienzo la clase unos 2 minutitos antes, ¿ok? Porque sí tengo la otra a las 9. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Bye bye.